¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Salud Total. Estamos muy complacidos que hayan decidido compartir este segmento con nosotros. Mi nombre es Mayra Cruz y hoy conmigo está Luis Cruz. Luis es mi esposo y es licenciado en naturopatía. Bienvenido, Luis. Gracias, es un placer estar aquí en Salud Total. Qué bien. ¿Cuál es el tema que vamos a estar hoy discutiendo? Vamos a hablar sobre el autismo, cómo se desarrolla y un programa natural que se pueda utilizar para ayudar a la recuperación de esta condición. Muy bien. ¿Y podrías explicarnos qué es el autismo? Sí, el autismo es una condición que se diagnostica en los niños antes de los tres años. Y la mayor parte de los niños le da autismo eh, antes del primer año de vida. Eh, lo que sucede en el autismo es que el niño es, con, nace normal. Crece, no, está creciendo los primeros meses normal, posiblemente el primer año, pero de momento el niño deja de socializar, el niño deja de hablar, después que estaba ya comenzando a decir sus primeras frases, palabras, y puede ser que ya haya estado hablando un poquito, y deja de hablar. Y también cuando se le habla al niño, el contacto que se hace, Normalmente cuando uno habla a una persona hace un contacto visual. Ese niño ya no hace ese contacto visual. Puede estar mirando hacia el piso, puede estar mirando hacia otra parte. El padre que no conoce sobre la condición pueda, puede creer que el niño le está faltando el respeto, pero básicamente el niño simplemente es parte, es un síntoma de la condición del autismo. También le dan rabietas a los niños, lo que en inglés llamamos tantrums, que por ninguna razón se enojan. No están acostumbrados a los cambios de rutina. Le gusta hacer todo de la misma manera todos los días. En otras palabras, si usted tiene los, mue los muebles acom eh, acomodados de una manera específica. Los sillones de la sala, por ejemplo. Eh, los sillones, sí. Sí, entiendo, porque muebles en algunas culturas sí. puede ser un vehículo. Exacto. Eh, si tiene los sillones de la sala acomodados de una manera y en un día decide cambiarlos para que se vea más bonito, el niño le va a dar una rabieta y va a empezar a gritar por esa simple razón. Un cambio de, de situación, un cambio de rutina. Le puede dar eh, sesiones de risotadas por ninguna razón, no hay chistes, no hay nada, solamente empieza a reírse por ninguna razón. Mm -hmm. Pierden la conciencia del peligro, o sea que pueden, oh. puede venir un camión en la carretera y el niño como quiera trata de cruzar la calle. Eh, y así todas estas anormalidades, y desafortunadamente, si, si no se atiende este problema a tiempo, especialmente hay una ventana, lo que llamamos la ventana de oro para estos niños de autismo, uh -huh. y es que si no se atiende antes de los cinco años y se le da el eh, tratamiento natural adecuado y se le da también eh, la educación especial adecuada, eh, eh, que se necesita, pues estos niños entonces no recuperan completamente, mientras que si, si, si se le ataca a tiempo pueden llegar a recuperarse y a integrarse en el sistema educativo uh -huh. y a llegar a una vida normal. Ya veo. Dijiste anteriormente que estos niños no mantienen un contacto visual. Me parece entonces que si tú les hablas tal vez no te responden inmediatamente. Sí, se sí. Se tardan aproximadamente unos 30 segundos en sí. responderte, que puede ser otra razón por, uh -huh. el, por la que el padre piensa que le está ignorando. Pero no, es que el cerebro le está funcionando lentamente por las diferentes razones que vamos a hablar hoy y hace que el niño no responda a tiempo. Ya veo. ¿Y estos niños son hiperactivos o son tranquilos, como diríamos? Pueden alternarse, a veces pueden haber momentos donde el niño está hiperactivo y momentos en que está hipoactivo, donde casi no hace uh -huh. nada. El niño no busca jugar con otros niños y a veces se queda haciendo el mismo jueguito todo el día, repetición. Y si tú dices una palabra específica, ese niño puede estar repitiendo esa palabra todo el día también. O sea que esos son los diferentes hallazgos que se encuentran en el autismo. Muy bien. Fuera de, estas, con, de, de estos síntomas que has estado señalando, ¿son saludables estos niños? Pues nacen bastante saludables, aunque vamos a ver que hay ciertos problemas genéticos uh -huh. que vamos a ver en los cromosomas, pero básicamente lo que se nota es que estos niños son predispuestos a infecciones uh -huh. y se cree que este es un precursor que deben estar vigilando los padres para el autismo, les da, les da mucha infección de los oídos mm. y otros catarros y otras infecciones que aunque a muchos de los niños les da por otra razón alergias etcétera pero que tiende a ser un precursor por lo tanto el niño va a estar donde, eh, visitando al doctor continuamente y entonces el doctor le da antibióticos oh. que le va hasta cierto punto a veces son necesarios pero el antibiótico le va a reducir la inmunidad como vamos a ver más adelante ya la inmunidad está defectuosa en estos niños por un factor genético. Al dar el antibiótico se le disminuye la inmunidad y entonces los, las infecciones de oído siguen viniendo. O sea que el antibiótico no corrige solamente temporalmente el problema. Y, y entonces surgen otros problemas serios como el candidiasis, uh -huh. eh, que agrava la situación. Estos niños tienen muchos trastornos digestivos padecen de malestar, dolores estomacales, eh, estreñimiento alternado con diarrea eh, y casi siempre lo que se ha visto es que estos niños tienen infecciones intestinales crónicas y como por ejemplo el candidiasis uh -huh. que puede causar diferentes problemas eh, digestivos especialmente en la distensión abdominal y los dolores abdominales y la infección por la bacteria Clost Clostridium, Clostridium que también puede causar trastornos en los niños, especialmente eh, eh, movimientos intestinales frecuentes. Okay. Y en cuanto a la dieta, ¿qué alimentos prefieren estos niños autistas? ¿O simplemente son como cualquier niño regular, comen la comida que su mamá les sirve en la mesa? Así, como, así estos niños como son con las situaciones en cuanto al cambio de rutina, uh -huh. así mismo no son con la, la alimentación. Comen solamente dos o tres artículos en la alimentación uh -huh. y se mantienen con eso y no cambian. Y desafortunadamente esos dos o tres artículos casi siempre no son alimentos muy saludables, como por ejemplo papas fritas, hamburguesas, frituras, eh, eh, salsas que son altos en azúcar, mm -hmm. diferentes uh -huh. cosas. Y se mantienen, en lugar de tomar agua, toman sodas o refrescos carbonatados. Uh, es, y se limiten a dos o tres, y todos los días lo que quieren comer es eso, y los padres afortunadamente no tratan de cambiar la alimentación, que agrava la situación. Esa es otra de las características de estos niños que, pues, vamos a ver, tiene mucho que ver con el desarrollo de la enfermedad eh, a un estado completo del autismo. Ya veo. ¿Y existen algunas variantes de esta enfe enfermedad del autismo? Sí, el, el, el autismo clásico que hemos estado hablando se desarrolla antes de los tres años. Existe otro tipo de autismo que, aún afecta que puede afectar aún a los adultos, uh -huh. eh, que se le llama el síndrome de Asperger. Asperger. Eh, este síndrome tiene todos los síntomas como el autismo, con la excepción de que no desarrollan problemas al hablar y no desarrollan retablación mental, o sea que su inteligencia es muy buena. Inclusive mm. algunos de estos niños desarrollan una inteligencia muy grande en un campo específico. Hace poco estuve leyendo un, una revista, un niño apenas de, de 12 años eh, que era un especialista en la música eh, y tocaba ya profesionalmente eh, eh, saxofón, piano y diferentes otros instrumentos. Era eh, eh, un genio, básicamente se le llamó en la revista, en el artículo, un genio en la música, eh, pero sí eh, carecen estos niños de empatía, o sea que uno le puede contar un problema a estos niños, y ellos, a la persona que tiene esta condición y no muestra mucha simpatía o empatía hacia, hacia uh -huh. la persona, puede bostezar, mostrar deseo de irse, no prestarle atención, <laughs> si sí, desin muestra desinterés, y es básicamente porque tienen el mismo problema de socializar, es básicamente el mismo, mismo síntoma de autismo, eh, solamente que no desarrollan el problema eh, del hablar, si, si, siguen desarrollando el hablar, hablan normalmente y la mentalidad todavía está bastante buena. Eh, existe otro que es el síndrome pervasivo y, y este en inglés le dicen pervasive, uh -huh. okay. eh, síndrome pervasive. Eh, es, en esta condición se desarrolla después de los tres años. Puede imaginarse un niño de 5 a 12 años que se ha estado desarrollándose normalmente y entonces eh, de momento deja de hablar, de momento deja de, de mirarte a los ojos cuando le hablas. Eso es lo que sucede con esta condición, solamente que en el autismo clásico sucede antes de los 3 años, casi siempre antes del primero y en, en este caso último del síndrome pervasivo. Uh -huh. ocurre después de los casi siempre después de los cinco años uh, qué interesante yo he escuchado de algunos intelectuales especialmente en la historia pasada los cuales los catalogaban de antisociales sería que todos ellos eran autistas eh, no sé de, de, de muchos pero sé que el, el Einstein un genio en matemática y en ciencias uh -huh. se considera que tenía el síndrome Asperger donde sí tenía una inteligencia tremenda, inclusive se usa hoy en día su cerebro como un ejemplo de, de, la, de la capacidad mental, uh -huh. eh, pero que sí tenían problemas de, de, de autismo, de una forma de autismo. ¿Y cuál sería la causa? Hay diferente en, en realidad no se sabe una causa específica, como sucede con la mayor parte de las enfermedades crónicas uh -huh. y las enfermedades eh, que se desarrollan modernas, yo le digo. Eh, casi siempre hay múltiples factores. A veces, en algunos casos, puede haber un factor específico, pero en general hay múltiples factores. Está, hay cuatro modelos básicos. Está el modelo genético, que es lo que en la medicina convencional se considera como la causa del autismo, eh, a pesar de que no se ha descubierto en realidad un gene que, que causa autismo. Eh, el otro es el modelo viral. Un virus que se introduce en el cuerpo de diferentes maneras y que puede estimular el autismo. Uh -huh. Está el modelo autoinmune alérgico, donde estos niños desarrollan problemas de autoinmunidad, donde el sistema inmunológico está atacando su propio cuerpo. En este caso, está atacando su cerebro. Oh. Eh, y entonces tienen trastornos de alergia también, de, uh -huh. de la cual vamos a hablar más adelante. Y finalmente el modelo tóxico el modelo tóxico esos uh -huh. son los cuatro modelos principales que se han visto que están relacionados que diferentes personas han desarrollado que, ser, eh, que, tan, que indican que pueden ser causas de, del autismo y en cuanto a la dieta no habría algún modelo de estilo dieta? pues básicamente sí la dieta tiene que mucho que ver y podremos añadir quizás dieta estilo de vida como el modelo quinto. Uh -huh. Pero en esa porción donde está el modelo autoinmune alergia incluye la alimentación, okay. por lo tanto ahí va vamos a hablar un poco de la dieta también. Uh -huh. Así que déjame mencionar primeramente el modelo genético. No se ha descubierto un es un gene que, que pueda desarrollar el autismo completamente. O sea, que explique. El, el Instituto Pasteur de, de, de París, Francia, descubrió un gene que se llama Shank3. Y ese gene se ha visto que puede provocar algunos de los aspectos de autismo y algunos tipos de autismo, pero que no explica todos los tipos de autismo y todos los síntomas que se desarrollan. Por lo tanto, no es una explicación completa. Pero sí hay algunos factores que indican que puede haber, eh, que la genética puede estar rela eh, relacionada, como por ejemplo, el autismo ocurre más en los niños que en las niñas. Qué interesante. Sí, eh, también eh, sucede que estos niños se le ha descubierto un defecto en, una, en un gen que, que controla el sistema inmunológico. Por lo tanto, eh, estos niños ya tienen una predisposición a desarrollar un problema inmunológico. Uh -huh. Ahora, tenemos que hacer una diferencia aquí. La diferencia es, hay condiciones como el síndrome de Down, okay, donde ya son genéticos. Y no hay nada en el ambiente, o sea, nacen, nacen ya con el desorden y no hay nada en el ambiente que estimula a que ese, esa condición es, se desarrolle, sino que ya nacen genéticamente con esa condición, por lo menos eh, más del 90%. Existe el otro grupo que es donde el autismo, la clasificación donde entra el autismo, uh -huh. y es una condición donde hay un factor genético que predispone a esta condición, pero que tiene que haber factores en el ambiente, en las alergias, en la dieta, diferente, para que ese eh, factor genético se pueda manifestar. Oh, okay. Y eso es lo que sucede en el autismo. En este caso del sistema inmunológico ya tiene eh, un defecto genético que lo predispone a desarrollar. Problemas de infecciones que mencionamos originalmente uh -huh. y, y otros problemas. O sea que si, este, si a este niño se le reta con algo, un medicamento muy fuerte o algo, un tóxico que le dañe más el sistema inmunológico, esto se va a desarrollar y va a causar este defecto que está presente en los uh -huh. niños autistas. Muy interesante, así que tú acabas de mencionar el modelo genético. Ese es el modelo el genético. modelo genético. ¿Hay algún otro modelo o ese es el único? Bueno, mencionamos los cuatro modelos, el modelo uh -huh. tóxico es el, el próximo tóxico. que voy a voy a hablar. El modelo tóxico básicamente se basa en que el niño ya predispuesto genéticamente se expone a la toxicidad del ambiente. Uh -huh. Un niño normal, con, sin ningún defecto, sin ninguna predisposición genética, va a tolerar muchas veces esos contaminantes y lo va a desintoxicar. Este niño, de, debido a que tiene ya, como mencionamos, una predisposición genética a problemas inmunológicos, también este niño, de, de acuerdo a un bioquímico eh, que se llama William eh, Walsh, es un, tiene un PHD en bioquímica del Instituto de Pfeiffer. Él descubrió que el 99%, eso es casi todo, los niños autistas uh -huh. tienen un defecto en las células que no desintoxican. En otras palabras, si ellos se, someten, si ellos se exponen al plomo, al mercurio, se queda dentro del cuerpo. Ya veo. Y entonces eh, va a hacer los daños. Mientras que otro niño puede ser que tolere y elimine, el cuerpo elimine. Y no le crea problemas. Así que estos niños están predispuestos a los tóxicos del ambiente. Uh -huh. eh, según el, eh, la Academia Nacional de Ciencias, nos dice que el, eh, una gran parte de niños, 20% de los niños, es afectado mayormente por las contaminaciones del ambiente y su inteligencia es afectada. Un, una organización médica eh, en Boston. que se dedica especialmente a tratar niños con problemas. Tóxicos, dicen que más de dos millones de niños han sido afectados por los neurotóxicos que están en el ambiente, que su co cociente de inteligencia se ha reducido grandemente, ha causado también problemas en el aprendizaje y agresividad también. Lo que me hace acordar otro estudio que nos indica que los, los jóvenes criminales se le ha examinado el nivel de contaminantes que tienen en el cuerpo y se ha visto que en sus huesos tienen grandes cantidades de plomo en comparación con niños normales que no cometen crímenes. O sea que su cantidad de plomo es muy alta. Y también, pues, sabemos que la contaminación de mercurio de las aguas es muy alta y que inclusive los lagos del norte tienen tanto mercurio que si una mujer embarazada se, se expone a solamente comer un pez, un pescado. De, de esos lagos, uh -huh. dice que es suficiente mercurio que se encuentra en ese, en ese pescado, en esa comida, para afectar el feto eh, grandemente, entonces, en su, en su desarrollo de inteligencia. Por lo tanto, estas contaminaciones, estas fuentes de contaminación en un niño que ya genéticamente está predispuesto a desarrollar autismo por su incapacidad de desintoxicar y por su uh -huh. predisposición genética a un sistema inmunológico débil, va a ser afectado. Y esto va a ser un de lo, uno de los modelos que van a activar a que este problema del autismo. Muy bien, o sea que tú has contestado la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué no se afectan todos los niños? Uh -huh. ¿Podrías por favor volver a repetirla? Sí, la razón respuesta? es porque la mayor parte de los niños tienen un sistema inmunológico y de, y de desintoxicación normal. Los niños que, que desarrollan autismo tienen ya la predisposición genética que no pueden desintoxicar y que le causa un defecto en el sistema inmunológico cuando se exponen a sustancias fuertes, más fuertes de lo normal para su cuerpo. Por lo tanto, ellos están, un grupo de niños que desarrollan este problema están des, eh, ya predispuestos cuando se exponen a ciertos factores del ambiente a desarrollar autismo. El niño normal no tiene estas predisposiciones. Y por eso es que ocurren algunos estudios que se hacen. Unos dicen, oh, no, esto no tiene nada que ver con el autismo. Otros dicen que sí, porque es que hay un grupo que ya está predispuesto y otros grupos que no. Y esos son los factores que hay que tomar en cuenta. El otro modelo sería el modelo viral. Y es interesante porque se ha descubierto en el intestino de estos niños autistas el virus del sarampión. Eh, y es uno de los virus que se encuentran en estos niños. El virus uh -huh. del herpes se ha encontrado También. en estos niños, posiblemente por alguna transmisión, pero eh, Básicamente el virus del sarampión entra al intestino y causa inflamación del intestino. Uh -huh. esto, esto, esto no es un invento, esto fue publicado en la revista Lancet, que es una revista renombrada de medicina, y en 1988, febrero de 1988, y, y el doctor que lo publicó fue el doctor Wakefield, que dijo que había hiperplasia ileal, que es básicamente una inflamación del intestino, empieza a crecer, a inflamarse y... Y que él descubrió que lo que estaba causando eso era el virus del sarampión, que, que puede ser por diferentes razones. Pero básicamente, según la doctora McCandless, que escribió un libro que se llama eh, Cerebros Hambrientos, Starving Brains, eh, que, se, que está basado básicamente en su experiencia con el autismo. Existen muchos médicos en, en los Estados Unidos que se especializan en atender personas con autismo. Con el, con el uso de la medicina alternativa y natural esta doctora es una de ellos ella, y según ella explica este problema intestinal eh, tiende a causar mala absorción por lo tanto estos niños no absorben los nutrientes que son necesarios para el desarrollo cerebral uh -huh. por, por eso ella tituló su libro cerebros hambrientos porque estos niños no están recibiendo los nutrientes necesarios para el desarrollo cerebral, como el omega 3, el complejo B y magnesio, y todas estas sustancias que son tan aminoácidos. Los aminoácidos son importantes para la producción de químicos en el cerebro, el complejo B también. Muy bien. ¿Cuál es el omega 3? El omega 3, pues, es el ace aceite esencial que viene de, el, de, la, de la linaza y de las nueces. Muy bien. ¿Lo podemos conseguir ya listo? Sí, eh, se puede comer la linaza en, eh, per se, eh, las semillitas, o se puede usar el aceite de, de lino. Ah, oh, muy, um, muy bien. Y parece que el tiempo no está avanzando muy rápido. Quisiera rápido explicar el modelo eh, cuál no queda, el modelo autoinmune alérgico. Okay. okay? Y en este modelo, uh, bueno, antes quisiera mencionar también que el doctor Kawasame, en Japón, descubrió también el virus de sarampión en los glóbulos blancos de estos niños de autismo. Y según él teoriza, este virus afecta. Eh, eh, una barrera que tiene el cerebro que causa, que nos protege de, que, de los químicos, uh -huh. pues esa barrera se altera, se inflama y hace que los químicos penetren al cerebro fácilmente. La, el otro mecanismo es el me mecanismo autoinmune alérgico. Y este mecanismo, lo que se ha notado es que estos niños producen anticuerpos contra ciertas áreas de su cerebro, como por ejemplo la mielina, que se necesita para el desarrollo cerebral. Por lo tanto, el sistema inmunológico está, está atacando el cerebro. También otro punto importante es que estos niños son alérgicos a muchos alimentos, pero especialmente a la leche, al gluten. Ok, Luis, perdona que te interrumpa, pero vamos a volver más tarde con la lista que me imagino que tú tienes preparado para nosotros de alimentos que pueden tener efectos alérgenos o alérgicos en sí. el niño o en la niña con, con autismo. Amigos televidentes, estamos hoy conversando con Luis Cruz. Luis es naturópata licenciado y el tema de hoy es el autismo. Bien, Luis. Me gustaría entonces que pausadamente nos des una lista de todas aquellas sustancias o alimentos que tú piensas que pueden ser adversos en la dieta de un niño con autismo. Okay. Pues eh, básicamente esto va a ser la conclusión, lo que va, eh, voy a mencionar los diferentes factores en la dieta. El gluten. Se ha comprobado que estos niños no toleran el gluten. Por lo tanto, los, las cereales que tienen gluten, el trigo, la avena, ¿ok? Tí, a veces la avena. ¿no? A veces la avena. Tienen que ser eliminados por el, por el hecho de que, de que le causa reacción. También la caseína. Lo que se ha descubierto, algunos eh, han teorizado que cuando el niño come gluten y come caseína, estos en el estómago se convierten en una forma de morfina que hace que se le altere la fun el funcionamiento cerebral. Como en el caso de la caseína, casiomorfina, en el caso del gluten, glutomorfina. Y, y esto ha causado alteraciones cerebrales en el niño. Eh, en los niños vegetarianos, muchas veces la misma soya puede ser un problema. Uh -huh. Si el niño se le hace un examen y se detecta que tiene candidiasis, pues hay que evitar también el azúcar. Así que esa es la dieta, es un poquito estricta, recomendamos que se consiga un nutricionista que, que sea, tenga una mente abierta y que le pueda preparar una dieta en base a la eliminación de estos alimentos. Eh, después de llevar de hacer eso, si, si se ha comprobado que el niño tiene candidiasis, hay que tratarle la candidiasis con product, sustancias naturales como ¿Qué la bóveda. ¿Qué sería la candidiasis? Candidiasis es una infección de, lo, de un hongo que, que está en el sistema digestivo. Muchas veces, por el exceso de uso de antibióticos, desarrollan este problema o por su sistema inmune que está bajo. Uh -huh. Por lo tanto, hay que darle acidófilos, hay que darle a, a, al niño también eh, sustancias que maten el candidiasis, como el aceite de orégano, es muy efectivo para matar el candidiasis. Uh -huh. O sea, hay que corregir el sistema digestivo porque es uno de los síntomas característicos de estos niños. Y la, los estudios y la experiencia clínica de muchos médicos han indicado que mejorar la digestión y la dieta es lo que causa el cambio más drástico en estos niños. Después de tres meses de llevar una dieta adecuada, entonces se trata de eliminar los tóxicos por algunos métodos naturales. Eh, además,. Y muchos médicos, como la doctora McCandless, Sidney Baker MD, que se dedican a tratar eh, estos pacientes, eh, usan productos antivirales y han visto que el 30% responden a esto. Por lo tanto, es un, es un programa con, eh, completo que se utiliza en el programa de autismo para que se recupere. Ahora, esto hay que combinarlo con, con el uso de la educación profesional. Uh -huh. Un sistema educativo y psicológico para que el niño se reintegre y se restablezca, se le enseñe a hablar y que pueda relacionarse mejor. A veces solamente el método educativo ha ayudado al 40% a reintegrarse en el sistema educativo normal. A quisiera enfatizar que estos procedimientos hay que hacerlo antes de los 5 años de edad. Porque después de los cinco años de edad ya algunos de los síntomas ya son permanentes. Y preferiblemente tal vez antes de los tres años. Mientras más rápido se atiende el problema, pues más efectivo va a ser el tratamiento y más, más, eh, va a ser, vamos, más mejor resultado vamos a tener con estos, estos niños. Ok. En la lista que hiciste de los alérgenos mencionaste la, el gluten y la caseína. ¿Podrías decirnos o explicarnos un poquito mejor cuál es la caseína? Sí, la casina viene de todos los productos lácteos. O sea que hay que evitar leches y quesos. Leches y quesos. ¿Y qué consejo nos podrías dar, Luis, a aquella madre o persona que nos está observando y piensa que su hijo o hija tal vez pueda tener autismo de acuerdo a todos los signos que hemos mencionado? Consiga un médico que, pueda, que conozca sobre esto y que pueda atenderle. Amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Salud Total.